A group of Chilean men flee from a San Fernando Valley home. That's why investigators believe a Chilean gang targeted this area. Organized gang of Chilean nationals responsible for burglaries all across Southern California. You guys been into my house? What you guys do there? Huh? Hey! Hey! Los bautizaron como Chilean Gang. Son ellos los principales sospechosos de al menos 6 robos que tuvieron como foco las lujosas mansiones al norte de California en Estados Unidos. Se dirigen particularmente a comunidades ricas como Atherton. Mucha gente tiene objetos de gran valor en estas casas. La policía estadounidense, incluso el FBI, los investiga desde hace tiempo. Los residentes locales del barrio de Atherton están atemorizados y advierten en sitios web de la presencia de estos peligrosos chilenos. Otroramente se le llamaba Lanza Internacional por el tipo de delito que ellos cometían, que eran hurtos, robo por sorpresa, delitos menores, y que a través del tiempo ha ido mutando a delitos un poquito más violentos, como robo en lugar habitado. Incluso hemos observado robos con violencia, robos con intimidación. El modus operandi de estos delincuentes parece haber cambiado, pero el deseo de ostentar su riqueza es algo que se mantiene inmutable. Él es Eduardo Queraltó. El 2019 fue identificado por la policía de Los Ángeles como integrante de una banda que saqueaba casas, negocios y autos en Estados Unidos. De hecho, el episodio de mayor conmoción en el que participó fue el robo millonario a una joyería. Le están buscando joyas, carteras de lujo, ropa, cualquier cosa que puedan cercar. Y literalmente entran y salen en 10 minutos. En 2019 partieron al sur de California y fueron indagados por 20 robos a viviendas. Desde el 2021 hasta febrero de este año, eran investigados como posibles autores de 28 robos a mansiones. La forma de cometer ilícitos de Chilean Gang ha sido captado a través de diversas cámaras de seguridad y junto con ello tienen otra característica que han resaltado los medios estadounidenses. Ocupan esta visa de turista, visa waiver, para poder ingresar, ya que todo connacional que necesita trasladarse a Estados Unidos necesita esta visa waiver. El fenómeno es descrito como turismo de robo. En California es catalogado como una situación grave, debido a que muchas de las estrategias usadas por los Chilean Gang no son populares en Estados Unidos, como el uso de inhibidores de señal para el robo de vehículos. Tratamos de comunicar tanto las salidas de estas personas de forma como información de inteligencia, de forma proactiva, como reactiva para responder requerimientos con respecto a entidades policiales a través de Interpol, para poder individualizar a estas personas, porque muchas veces ellos se identifican con nombre supuesto e incluso de otras nacionalidades. Al menos 6 de los Chilean Gang han sido identificados, pero todavía no son capturados. Y desde Estados Unidos muestran preocupación por una eventual expansión del fenómeno, algo que tampoco descarta la PDI, considerando que cada vez son delincuentes más jóvenes los que participan de estas bandas internacionales.